Muy buenas, che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy les voy a contar qué tal estoy en el día 30 de mi reto del método Tesla, el método 369 inventado por Nikola Tesla. Les voy a contar cómo van avanzando estos segundos 15 días en el reto del método Tesla, ya que los primeros 15 días de este método los tienen aquí en el primer vídeo que hice sobre los primeros 15 días de este reto. Así que no me voy a repetir, ahí les cuento todo acerca de los primeros 15 días y en este segundo vídeo, tercero en realidad, porque les dejo también aquí el primer vídeo que hice contándoles de qué se trataba este método y cómo lo iba a poner en marcha. En este vídeo lo que voy a hacer es contarles cómo han sido estos segundos 15 días, qué es lo que ha sucedido en mi vida, qué es lo que siento, qué es lo que está pasando, cómo está evolucionando de acuerdo a cuál es mi decreto. Y también voy a hacer un resumen, porque me lo piden, acerca de cómo es que funciona este método 369. Que me parece muy importante porque hay algunos que me consultan a través de YouTube y a través de Instagram acerca de que clarifique un poco acerca de cómo funciona. Así que eso es todo lo que vamos a ver en este vídeo de YouTube. Empecemos. Lo primero que quiero contarles es que en estos segundos 15 días me sentí mucho más cómodo haciendo en mi cuaderno de anotaciones el tema de escribir el decreto, porque me sentí mucho más cómodo con lo que estaba escribiendo. Una vez que hice este cambio en el decreto, las cosas fluyeron mucho mejor. Esto lo conté en el vídeo anterior. Había empezado con un decreto, no lo sentía que era específicamente lo que yo quería, lo cambié un poquito y a partir de ahí empezó a fluir mucho mejor. La verdad es que estoy muy contento con el cambio y la verdad es que fluyó muy bien. Sí, es verdad que no lo pude respetar el horario, sobre todo de la tarde. Ese iba cambiando de acuerdo a mis horarios, que la verdad es que son muy cambiantes. No tengo una rutina muy clara. Esto no le pasa a todos, pero a mí sí. Así que debo reconocerlo. Y hubo un par de días en el que no pude cumplir. Mi mecanismo es el de dejar el espacio en blanco, no rellenarlo después a cualquier hora, para darme cuenta los días que fallé. Les voy a mostrar ahora en el vídeo final que voy a hacer a los 45 días cómo quedó mi cuaderno y que vean los espacios para mostrarles un poco el compromiso que hice conmigo mismo de a ver qué tanto cumplí y de acuerdo a eso qué es lo que conseguí, ¿no? Así que eso es un poco el resumen de esta etapa. La verdad es que estoy súper contento con cómo están yendo los resultados. La gente me dice, tu decreto es inalcanzable, es muy difícil, es imposible. Yo creo que lo imposible es nada. Estoy súper contento de cómo se están dando las cosas. Creo que voy camino hacia ello. Escribirlo tanto en el cuaderno es mentalizarme en que las cosas van a ocurrir. Me estoy realmente haciendo un reset en mi cabeza y me lo estoy creyendo. Estoy enfocado completamente hacia eso. Cada vez que me pongo a escribir, pienso en que las cosas van a ser así y pienso todo lo que yo puedo hacer para direccionarlo, pero una vez que termino de escribir, me desapego completamente de la idea y pienso en otras cosas. De hecho, es el momento en el que menos veo las estadísticas de mi canal de YouTube, porque no lo necesito, porque sé que las cosas se van a dar y van a salir así. O sea que creo que el método está funcionando idealmente, como expliqué en el primer vídeo. Finalmente, quiero resumir, aclarar lo que me pedían muchos de ustedes. Se llama 369 por todo lo que expliqué en el primer vídeo, pero para nosotros básicamente lo que es importante es que los que quieran hacerlo frente al espejo repetirán frente al espejo
tres veces su decreto por la mañana, o en el caso de los que elijan escribirlo como hice yo, escribirán en el cuaderno tres veces por la mañana su decreto. Después de comer, a la tarde, en una hora que elijan y que van a respetar todos los días, lo harán seis veces, o el espejo, o escribirlo en el cuaderno. Y por la noche, en un horario que también será siempre el mismo, lo harán nueve veces. Lo importante es que tanto las tres, como las seis, como las nueve, lo hagan pensando en eso que están escribiendo. O sea, no escriban por escribir, sino que se enfoquen en eso que es lo que quieren. Y que luego de hacerlo, se desapeguen de esa idea y la dejen estar. Dejen que el universo actúe. Lo otro muy importante es que obviamente se pongan en acción para eso que quieren, para eso que pidieron al universo, para eso que escribieron. No sirve de nada escribirlo si no lo van a poner en acción. Un poco ese es el resumen de lo que vamos a hacer. Y el reto que estoy haciendo yo es de 45 días. Entonces, durante 45 días esto lo voy a hacer. Hay gente que lo hizo de 30 días. Me preguntaron por ahí si lo podían hacer de 15 días. Hacer se puede hacer, perder no pierden nada. Pero yo lo estoy haciendo de 45 días. O sea que recomendar, les recomiendo el de 45 días. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Voy a grabar dentro de poco, obviamente, el final de este reto a los 45 días con mi conclusión acerca de qué fue lo que ocurrió con este método 369. Les cuento que además de este reto, tengo un reto personal que es el de cambiar mi forma física, pero sobre todo mi estado de salud. Así que les voy a dejar también aquí un vídeo acerca de cómo bajé mis 25 kilos, mis primeros 25 kilos, porque estoy muy enfocado también a que sigan siendo muchos más y quiero compartirlo con todos ustedes. Así que les dejo ese vídeo para que puedan verlo y se enteren de cómo lo estoy haciendo, porque quiero compartirlo con todos ustedes. Y también recordarles que estoy subiendo día a día meditaciones guiadas para que me acompañen en este camino si están interesados. Precisamente hay una muy relacionada con este tema que les acabo de contar, que se llama Deshaciéndonos del peso o de los pesos, y les dejo aquí el enlace a la lista de reproducción para que, si están interesados, la consulten. A mí me encantó y se la súper recomiendo. Y con esto me despido de este vídeo por el día de hoy. Hasta el próximo, que vamos a tener muy, muy, muy prontito sobre otro tema que les va a interesar muchísimo, seguramente. El martes, como saben, martes y jueves, estoy sacando la lista de Feng Shui en mi nuevo apartamento, que es este. Espero que les guste, a mí me encanta, lo estoy pasando genial acá. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden, yo estoy disfrutando mucho cada momento, espero que ustedes también, porque hay que vivirlo muy feliz. Lo importante no es el destino, sino el camino. Se los recuerdo. Nos vemos en el próximo vídeo.